el sorteo de este fixture del próximo torneo Campeonato Uruguayo, reitero, temporada 2009-2010. Un torneo que, como en las veces anteriores, Mauro, se va a tener, mejor dicho, tres ascensos. El campeón uruguayo, que va a ser el que sume más puntos a lo largo de toda la temporada, se va a disputar también torneo apertura, torneo clausura. El segundo ascenso va a salir de esa combinación que por ahí puede llegar a tener lo que significa el campeonato, más allá de que sume más unidades, va a llevar el número uno a primera división. El segundo ascenso, si no es aquel equipo que haya sumado más unidades a lo largo de todo el campeonato, que no haya ganado los dos torneos cortos, puede generar por ahí una final en partido de ida y vuelta para generar precisamente ese segundo ascenso al círculo máximo de nuestro fútbol. Y el tercer ascenso, ya saben ustedes, se juega mediante la disputa de los play-offs de los equipos hasta el octavo lugar que hayan sumado más unidades a lo largo de todo el campeonato y que jueguen en partidos de ida y vuelta también una serie de play-offs. En cuatro series que tuvimos en esta temporada, por ejemplo, de ahí nació el ascenso de... con Enrique Moreira. Bueno, Enrique, primera fecha, partido televisado, Miramar Misiones Rentistas. ¿Qué te pareció este sorteo aquí en el Centro de Comerciantes de Carne? Bueno, primero que nada fue algo diferente. Es bueno que la divisional empiece a ser difundida, una de las grandes carencias que tiene. Y bueno, después del sorteo hay que jugar con todos. El difícil o el fácil recién vas a ver el día en la cancha. Y Miramar está bien preparado, o sea, Miramar el año pasado hizo un proceso, creemos que este año estamos en condiciones de pelear el ascenso. Veíamos que estabas justamente con Ricardo Baliño, el delegado de Rentista, y le decía, vamos a jugar la primera fecha, parece que fue así, ¿no? Sí, fue cómico, viste, decía, no quiero jugar contigo, me decía, pero Ricardo, hasta que empiece, y justo saca el número y vino muerto. Pero ya te digo, los partidos se juegan en la cancha, nosotros estamos bien, pensamos que vamos a tener un buen campeonato, y la verdad, tenemos aspiraciones reales de poder lograr el ascenso. ¿Podemos hablar que Miramar es favorito? No, favorito no existe, pero sí que tenemos posibilidades. Muchas gracias. No, gracias. Estamos con el presidente de Boston River, don Sergio Pérez Lauro. Bueno, Sergio, comienza el campeonato. Primera fecha, Boston River con Sudamérica, ¿es así? Estadio Charrúa, creo que es un lindo escenario que Boston River va a ser locatario. Sí, por suerte comienza un nuevo torneo, un nuevo desafío. Nos encuentra, creo que mejor posicionado que otras veces. Y bueno, las expectativas son las mejores. Debutamos con Sudamérica, un equipo tradicional en la adicional, un equipo con historia, en un escenario muy lindo, como tú bien decís, a segunda hora, ya está previsto que nosotros vamos a las 16 horas. ¿Todos los partidos de Boston River van a ser a segunda hora? Bueno, eso tenemos que determinarlo con la gente de Tanque, que es la que vamos a compartir el escenario. Este partido nosotros vamos a utilizar la segunda hora, los próximos veremos, creo que lo va a marcar un poco también cómo vaya la marcha del campeonato. Anoche estábamos justamente con Martín Cardetti en Rumbo al Ascenso y bueno, un poco marcaba lo que es esta sociedad anónima, que creo que ha sido un antes y un después, ¿no? Para Boston River. Sí, sí, sin lugar a duda, pero yo me atrevo a decirte que esto sería un antes y un después del fútbol uruguayo, porque va a ser la primera vez que un equipo utiliza este tipo jurídico para competir.
Anteriormente Colón fue al club, había hecho una sociedad anónima, pero no había logrado competir. Nacional hizo una sociedad anónima para la refacción del Parque Central, pero digo, no para la competición. Bueno, esto es una estamos haciendo camino al andar, esperemos que esto sea una solución para todas las angustias económicas que el fútbol uruguayo vive en general. Y bueno, optamos por este procedimiento y esperemos que nos hayamos puesto en el camino correcto. Sergio, mucha suerte. Bueno, gracias a vos, Fernando, y un abrazo. Bueno, estamos con Roberto Pastoriza, delegado del Club Juventud. Bueno, lo primero, felicitaciones porque pudieron pagar ayer, abonar las deudas correspondientes, que no es poca cosa, ¿no? Y lo segundo, bueno, ¿cómo viste este sorteo, primera fecha con Durazno en Durazno? Bueno, lo primero te voy a contar lo de ayer también, la verdad que fue un día hace unas semanas, de mucho trabajo. El descenso provoca un endeudamiento muy especial y una situación también primero de desánimo. No solo nuestra, sino también, creo que nuestra no, ni del resto de los compañeros de la directiva, sino más bien de los que apoyan o respaldan a un club. Después de que al paso del tiempo se da cuenta que uno tiene que seguir trabajando, peleándola, son más importantes las instituciones que el dinero, y finalmente se logró pagar una deuda sin refinanciar nada, pagando los compromisos asumidos. Eso también es muy importante destacarlo. Bueno, ahora ya está. Ahora ya borrón y cuenta nueva, empezar el torneo, buscar el ascenso. La Juventud tiene 2 ascensos en poco tiempo, así que esperemos que podamos conseguir el tercero. Apostamos a un técnico ganador con varios ascensos consecutivos, como Edgardo Arias, y esperemos que con trabajo, esfuerzo, con un plantel de la casa, con pocos refuerzos, pero apostando al trabajo, se logre el objetivo de volver en el 2010 a Primera División. Primera fecha con Durazno en Durazno, un rival también que se ha reforzado, muy buen partido, ¿no? Buen partido, nosotros vamos con buen trabajo, vamos con buena expectativa, bien preparados, nos gusta, buena cancha, el Fistur, estoy contento con el Fistur, o sea, bueno, hay que jugar contra todos, pero me gustó cómo salió, los rivales difíciles me gustan de temprano, y bueno, Durazno fue cuarto el año pasado, quedó en las puertas del ascenso, así que bueno, creo que es uno de los candidatos, junto con los que yo creo que venimos de la Primera División, que en teoría son los que parten como los que estuvieron más cerca el año pasado y los que venimos de arriba. Eso es lo normal en la divisional, de la cual vos sabés que tengo bastante experiencia. Roberto, muchas gracias, mucha suerte. Nos vamos a estar viendo en todos los escenarios de la Segunda División. Gracias a ti, Fernando, y suerte en todos tus emprendimientos. Muchas gracias.